Hola amigos, bienvenidos con Alexandria Monge, tu realtor y Orestes Cruz de All in One Mortgage. Y bueno, efectivamente, como ustedes saben, todas las semanas estamos trayéndole cosas nuevas y podrán ver que no estamos en Colombia, como ustedes podrán imaginarse, sino en Miami. ¿Es correcto? Así es. Pero estamos en una ciudad tan linda como hoy en Miami, que tenemos tantas culturas que podemos ubicarnos un ratico en Colombia, de pronto otro ratico en Cuba y así sucesivamente, porque tenemos una variedad de paisajes. Pero bueno, como ustedes saben, siempre todas las semanas tenemos cosas nuevas para traerles. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy es con Orestes, de All in One Mortgage, son las cosas o las tendencias del mercado con tasas de interés. ¿Qué está pasando, Orestes? Bueno, hubo un anuncio muy importante la semana pasada, donde el gobierno federal anunció que durante el año entero del 2019 no se planea que va a haber ningún cambio en los intereses. Wow, yo como que leí eso también hoy esta mañana, ¿sabes? La preocupación de los compradores era que los intereses siguieran subiendo. Correcto. Y que el mercado entonces eventualmente aflojara. Pero al revés, el mercado sigue mejorando. Salieron otras estadísticas de que los valores de propiedades de enero de 2018 a enero de 2019 subieron un 4.4%. Ok, perfecto. Y los intereses permanecen igual. En actualidad, los intereses de hace 12 meses han ido decayendo. Eso me pareció también haberlo leído, que estaban como en un 5, pero ahora ya como que pueden conseguir como en un 4.5. ¿Es correcto? 4.5, 4.6. Excelente. O sea que para los compradores es fabuloso. O sea, no hay excusa para seguir intentando invertir en su primera propiedad. Es el momento de comprar. Ok. Correcto. No hay por qué. Ya. Y digamos, en cuanto, ¿crees que esta proyección va a ser a largo plazo? ¿Se va a mantener así por un buen tiempo? ¿Solo el 2019? Anuncio por ahora es el 2019. Ok, perfecto. En 2018 avisaron que iban a haber incrementos constantemente. Y durante el 2018 vimos todos esos incrementos. Perfecto. En el 2019 se esperara que continuara, pero el aviso fue diferente y nos cogió a todos como sorpresa. El aviso fue que no van a haber incrementos. Te digo que me estás dando buenísimas noticias, porque yo también, aún siendo realtor, estoy pensando en invertir. Así que para mí eso es excelente. Excelente porque quiere decir que ahora voy a poder beneficiarme con una menor tasa de interés. ¿Ya? Ahora, recuerde, siempre es un buen momento para invertir. Así es. Concéntrense en la plusvalía de la propiedad, solamente en el interés. Siempre queremos traer buenas noticias, pero una matemática simple, haciendo los números que nos dieron ahora. Si un comprador compra su primera propiedad en $200,000 y da un 5% de entrada, que son $10,000. Correcto. De enero de 2018 a enero de 2019, él se hubiera ganado más de $8,000 en plusvalía. ¿En qué lugar del mundo tú puedes poner $10,000 y que te devuelvan esos $10,000 más $8,000 más? Súper difícil. Y te digo una cosa, mejor dicho, esto es una pregunta clave para ti. Si yo voy a dar un 5% versus un 20% o un 10%, o sea, hay porcentajes de cuota inicial que conviene y hay otros que no justifican. ¿Qué dirías tú? El mínimo requerido. El mínimo. El mínimo requerido. Ok. La idea es, y es el análisis que tienen que hacer, es lo mismo que hacen los bancos. Ganarle dinero a dinero que no es tuyo. Correcto. Cuando yo te presto dinero a ti, tú le vas a ganar dinero a mi dinero. Correcto. Y más si estoy consiguiendo dinero a un costo, a un bajo costo, ¿no? Tu inversión de $10,000 te devuelve $8,000 o más. Estamos hablando de un 70% de return on investment. Perfecto. No existe. Excelente. Bueno, ya tú sabes, estás trabajando con uno de mis clientes que está haciendo varias inversiones, así que ahí te lo encomiendo, porque es una mentalidad de inversionista y eso fue una de las cosas que le comenté. No solamente está ganando la plusvalía, sino además la posibilidad de que rente la propiedad y se pague por sí sola. Siempre. O sea que es una excelente oportunidad. Por eso también le comento a todos los compradores allá afuera que están en esa búsqueda, que no solamente tenemos las opciones financieras con Orestes, pero también trabajamos con inversionistas que nos ofrecen una variedad de inventario. No tienes por qué estar allá afuera matándote la cabeza buscando una propiedad donde en un momento dado, cuando pones una oferta, hay dos y tres ofertas más. En este momento nos estamos especializando en propiedades que no están listeadas. O sea, son propiedades que pertenecen a nuestros inversionistas y nosotros les podemos dar esa primera opción de que ustedes la vean antes de que cualquier otra persona la vea. Ahora, ese es un punto. Y segundo, les voy a dar un tip. ¿Ustedes saben cuál es la mejor manera de ahorrar cuando quieren hacerse a su primera propiedad? ¿Tú sabes cuál? A ver, yo me imagino que tú sabes, así que ni te lo voy a preguntar porque me vas a hacer trampa. Bueno, la primera. La primera es
primero que todo darse cuenta, el dinero que está entrando a tu bolsillo, ¿dónde está yendo ese dinero? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero se nos va en el Starbucks de todos los días, se nos va en el shopping center, etcétera, etcétera. Ese es uno, de identificar de dónde está ese dinero que está ingresando, para dónde se está yendo. Número dos, hacer un presupuesto. Y te digo una cosa, un secreto, si mi esposo ve este video, va a decir, uy, finalmente recibió la revelación, porque duró 7 años insistiéndome que yo hiciera un presupuesto y nunca lo quise hacer. Pero hasta que un día escuché, y te digo que ha sido tremenda bendición. Así que hacer un presupuesto para darse cuenta cuáles son los gastos regulares y fijos y cuáles son los gastos que son modificables, y así poder tener un orden. Número tres, asignar un porcentaje para ahorro, ¿ok? Y deducir. Minimizar el gasto de tarjetas de crédito, porque es un país que somos muy consumistas y todo lo queremos usar en tarjeta de crédito. Entonces, si ustedes están ahorrando un 5, un 7%, pues no tiene sentido que se les vaya un 22% pagando tarjetas de crédito, ¿correcto? Correcto. ¿Adicionarías algo más ahí? Además de todo eso que yo ya mencioné. Yo creo que lo cubriste todo. ¿Cierto? Sí. Entonces, así van ahorrando y se van organizando para que ya en un momento dado tengan una base para esa primera cuota inicial de eso. Obviamente, esto es un cambio en estilo de vida, pero todo requiere sacrificio. Correcto. ¿Qué prefiero yo? ¿Tener el último carro, sí, del año, o tener mi primera casa? Que la casa, por lo menos, me está ganando plusvalía. El carro es un riesgo andando. Así que, nada, de todos modos, ya saben, cuenten con nosotros. Cualquier inquietud en la parte financiera, pueden comunicarse con Oreste, ¿a qué número? 786-419-5176. O con Alexandria Moje, tu realtor, al 786-344-5411. No se olviden, en este momento tenemos una propiedad en el área de Calusa también, de uno de nuestros inversionistas, está pasando por un proceso de remodelación, pero tú puedes ser el primero en irla a ver y poner tu oferta y no vas a tener que competir con absolutamente nadie. Así que ahí los dejamos con esa nota y ya saben, siempre estamos abiertos para cualquier inquietud, cualquier mensaje, estamos con ustedes. Besitos para todos, bendiciones y hasta la próxima. Chao.